hace un año de la terrible tragedia que tuvo lugar en el Monte Washington. Sheriff local Annie Klein, responsable de las investigaciones. Gracias por invitarme, Martín. Nuestros oyentes, nuevos datos sobre Hannah y Beth Washington, las gemelas que continúan desaparecidas. Hoy es un año que las hijas Washington abandonaron el refugio de sus padres y se internaron en la tormenta de nieve. ¿Algún responsable? Oficialmente, no. Hay un individuo al que consideramos sospechoso, pero en este momento se encuentra en paradero desconocido. Tiene una historia interesante con la familia Washington. Les advirtió que no siguieran adelante con el proyecto de construcción porque el terreno era sagrado para sus ancestros. ¿Usted sabe que hay un viejo manicomio en el monte? ¿Podría esconderse ahí? Mis agentes examinaron la zona, pero creemos que no pudieron alejarse tanto. Ese monte parece atraer las tragedias. Más de lo que cree, Marty. Gracias por acompañarnos, amigo. Pensamientos están con los Washington y su hijo Josh en el aniversario de la misteriosa desaparición de Hannah y Beth Washington. Hola, amigos y seguidores. Bien, volvamos a empezar. Muy bien. Pues, saludos, amigos y fans. Es increíble tenerlos a todos de regreso este año. Para empezar, debo decir que me emociona mucho poder darles la bienvenida al Centro Invernal de Blackwood. ¡Ah! Bien, trataré rápidamente ese tema tabú por un momento del que nadie quiere hablar. Sé que están todos muy preocupados por mí y sé que será muy duro para todos regresar a este lugar después de lo que pasó el año pasado. Pero quiero que sepan que para mí significa mucho que hagamos esto. Y además, sé que significaría mucho para Hannah y para Beth que siguiéramos unidos y que pensemos en ellas. Quiero pasarla en grande con todos y cada uno de ustedes y compartir momentos que nunca olvidaremos. Todo en honor de mis hermanas. Ya saben. Ok, pues vamos a festejar como estrellas porno y disfrutemos de un viaje inolvidable. ¡Sí! ¿Hay alguien ahí? Olvídalo.
¿Tienes hambre? ¿Eh? Oh, ¡mierda! Oye, oye, oye. ¿Está bien? Eso es. Ven. Oh, ¡mierda! Oye, oye, oye. ¿Está bien? Eso es. Ven. Genial. ¿Aquí arriba? Chris, ¿estás ahí? ¿Tu mochila está aquí, tú? No estarás en la mochila, ¿verdad? Tenemos aquí. ¡Ajá! Mira quién es. Hola, curioso. ¿Chris? Me asustaste. Lo lamento. ¿Eres mi secretaria? Estaba vibrando. Genial. Bueno, pues gracias por avisarme. Ya me encargo yo. Ah, pues encontré algo asombroso. ¿Qué? No te lo voy a decir. Tendrás que verlo tú misma. Ven, es por aquí. ¿Dónde? Está aquí. Prepárate para alucinar. ¿Crees que nos visitará el criminal más buscado del país? Parece que alguien pensó que sí. Vamos, este lugar está abandonado casi todo el año. Nadie sube hasta aquí.
¡Tarán! Muy bien, ¿no? ¡Sí! ¡Vamos! ¡Mira estas bellezas! Ah, bellezas no es la palabra que se me ocurre. ¿Por qué estará esto aquí? ¿Qué dices? ¿Qué demonios hace un campo de tiro en un refugio de montaña? Oye, ¿conoces al papá de Josh? ¿Sí? ¿Cree que se parece a Grizzly Adams o algo así? ¿Quieres probar? No, tú primero, Grizzly. Muy bien. Allá va. Tiro, vaquero. Muy bien, soy bueno. Soy el mejor. Bueno, voy a suponer que fue un caso clásico de suerte de principiante. No, lo dudo mucho, amiga. Bueno, cualquiera podría darle una botella tan grande y desde tan cerca. Por favor, las ardillas son solo ratas con colas peludas. No puedo creer que hayas hecho eso. ¡Ah! ¡Oh, Dios mío! ¡Cuidado! ¡Eso qué es! ¡Dámelo! Dios mío, ¿estás bien? Esta montaña me está dando mala vibra. ¡Ey, mira! Ya está llegando el teleférico. Subamos ya. Vaya. Me resulta muy raro volver a este lugar después de un año entero. Sí, juro que apenas llegué, me invadieron mil recuerdos. Esto es muy raro. Está cerrada. Sí. Josh la quiso dejar cerrada para evitar intrusos. ¿Dijo eso? ¿Qué intrusos? No, lo sé. Dijo que encontraron gente durmiendo aquí una vez. ¡Qué miedo! ¿Después de usted? ¡Qué caballeroso! Oh, pensé que estaba más cerca. ¿Tendremos que esperar? Empiezo a verle la gracia eso de pasar el rato en el campo de tiro. ¿Cuánto tardará en llegar? Es una montaña grande. ¡Qué lugar tan loco para hacer una casa! Por mucho dinero que tengas. No son tan ricos. Compraron una montaña. ¿Vienes? Ah, bueno, pensaba quedarme aquí a echar una siesta, pero okay. ¿Como en el baile de graduación? ¡Allá vamos! ¡Bien! ¡Empieza la aventura! Espero que estemos haciendo lo correcto. ¿Qué? Ya sabes, lo de reunir a todos en el aniversario. Josh se veía emocionado con la idea de que hiciéramos algo. Sí, digo, claro que sí.
No lo veía tan emocionado desde nunca. Sí, bueno, con él nunca se sabe, yo estaba un poco preocupada. No, no, fue una buena idea. Espero que todos lo vean así. Vinimos todos, ¿no? Gracias, hermano, bien dicho. ¿Sabes qué? Dejemos de hablar de lo que pasó y disfrutemos el viaje. ¿Sabes qué? Tienes razón. ¿Sabes cómo conocí a Josh? No. Ok, en tercero, Josh se sentó al final del salón, yo en primera fila. Ni siquiera sabíamos que el otro existía. Pero el niño sentado junto a Josh empezó a jalarle el corpiño a la chica que tenía adelante, así que el profesor lo mandó a la primera fila, a mi lugar. Ok, ¿y? Pues que me fui a su lugar. ¿Y? Junto a Josh, así nos conocimos. Y somos amigos hasta el día de hoy. Cosas del destino. Si Ginny Simon no hubiera alcanzado la pubertad 3 años antes y ese día no hubiera llevado una camiseta corta por la que asomara su corpiño, ¿quién sabe? A lo mejor estaría sola en este teleférico ahora mismo. O quizá estarías hablando con otra persona. ¡Bum! El efecto mariposa. Vaya, vaya, vaya. Más gente. Por fin llegaron. ¿Qué demonios? Jess, hola. Jessica, por aquí. ¿Les está dando un infarto o algo? Estamos atrapados aquí dentro. ¿Podrías sacarnos de aquí, por favor? Dios mío, creí que íbamos a morir 10 minutos más allá adentro y me hubiera comido la pierna. ¡Qué asco, Chris! Mira, tengo mucha carne en los huesos. Esto de aquí es puro músculo. Sí, claro. Ajá. ¡Hey! Estoy haciendo lo que me enseñó Sam. Me gusta jugar con los pensamientos íntimos de los demás. ¡No seas patán! ¡Miren esto! Parece que alguien está enamorada de nuestro buen amigo y presidente de la clase, Michael Monroe. Chris. A ver, me pregunto qué tipo de fantasías eróticas imaginará nuestra amiga Jessica. Devuélvemelo, idiota. Idiota, pero rápido. Ese es mi lema. Uy, eres un idiota. Quizá los entrometidos no deberían entrometerse con las demás personas. Sí, intento no hacerlo, por lo general. Anda, Jess, puedes contárnoslo. Sabemos guardar secretos. Como sea, se enterarán tarde o temprano. Bien, bien, vayamos de una vez al refugio. Me empiezo a cansar de tanta naturaleza. Vayan ustedes. Voy a quedarme aquí un poco más. A ver quién más viene. ¿Esperas a Mike? ¿Qué? No, es igual. Quien sea. Ajá. ¿Sam? ¿Ya viste el paisaje? Digo, Dios mío. A veces olvido solo detenerme y contemplar el mundo. ¿En serio no podían haber construido el refugio justo donde llegue el teleférico? Pero entonces no habría sido un lugar tan bonito. ¿Sabes? ¿Y dónde está el botón? Es cuando lo necesitas. ¡Uf! ¡Qué escalofríos! Casi llegamos. No, es que me está dando mala vibra. Ah, sí. Será raro verlos a todos aquí arriba otra vez. Es decir, ¿qué opinas de...? ¡Carajo! ¡Por Dios! Hola, chicos. ¡Michael! En serio, tendrían que haber visto las caras que pusieron. Hijo, casi te mato en defensa propia. Sí, seguro. Michael, eres un idiota. Venga, chicos, somos todos amigos, ¿no?
No hay ninguna necesidad de recurrir a la violencia. Fue una broma. Estamos en un bosque, da miedito. Déjense llevar un poco. ¿Que nos dejemos llevar? ¿En serio? ¿Qué te has creído? Solo intento animar un poco esto, Em. No te pongas así. ¿Así cómo? Pues en modo Emily. Siempre te pones así. Michael, tienes que dejarnos en paz. Emily y yo estamos juntos. Así son las cosas ahora. No te lo voy a repetir. ¿Fui lo bastante claro? Creía que olvidaríamos las rencillas. Ser amigos, pero... Sí, vale. Mike. No, no. No pasa nada. Seguiré mi camino. Me comportaré como un adulto y todo eso. Adiós. Creo que lo entendió. Me gustas mucho cuando te pones macho alfa, ¿sabes? ¡Demonios! ¿Qué? Oye, ¿podrías llevar esto el resto del camino? ¿El equipaje? Sí, solo todo el equipaje. ¿Por qué? Debo encontrar a Sam. Ok. Lo siento, es que tengo que encontrarla. Olvidé que tenía que decirle algo importante antes de llegar a la cima. No puedes esperar. Casi llegamos. ¡Es importante! Matt, por favor. Bueno, está bien. Si es tan importante, me tocará ser la mula de carga. Pero me debes una. ¿Disculpa? Bueno, al menos estamos a mano. Lo pensaré. Tú ten cuidado. Nos vemos arriba, cariño. Gracias. Wow, hola. Alguien se está poniendo muy cariñoso. Y no como de modo amigable. Deberían ver la fecha de caducidad de su relación. ¡Ay, Dios! ¡Ay! ¡No! Wow, lo siento. Disculpa, Ashley, no pretendía asustarte. ¡Por Dios, bueno, Matt! Sí, quería asustarte, pero no asustarte. ¡Ay, por Dios! ¡Ay, por Dios! Vamos, ¿ya pasó? Oye, lo siento mucho, Ashley. No pasa nada, estoy bien. ¿Qué estás viendo? ¿Algo interesante en esa cosa? Déjame ver. Pues claro, adelante. Quédate atónito o algo. Está bien. ¡Hija de puta! ¿En serio, Emily? ¿Pero qué carajo? Oye, tal vez no es nada. ¿Nada? ¿Te parece? Es decir... Cuando las cosas no son nada con Emily. ¿Eh? No lo sé. ¡Maldita sea! Matt... Te arrepentirás de eso. Ponga las manos en alto donde pueda verlas. Está rodeada. ¿Quién soy yo para contraatacar? ¿Qué otra opción tiene una joven rebelde como yo, salvo rendirse a los pies de la gente que me va a llevar a la cárcel? ¡Ah, chica mala, chica mala! ¡Ah! ¡Mierda! Tendrás que hacerlo mucho mejor. ¿Dónde te escondes, jovencita? ¡Oye! ¡En el banco! ¡Eh! ¡Ay, mierda! ¡No!
podrás esconder, Michael. Conozco todos tus trucos. Oye, eso es. Voy a encontrarte. Y luego, tipo. ¡Te tengo! ¡Se acabó! ¡Yo gané! ¿Así que me ganaste? Yo creo que no. Cuando me arrodille lo sabrás. Ok, ok. Vaya, vaya. ¿Entonces soy la ganadora? Eres una digna rival, Jessica, reina de la bola de nieve. Ok, eso suena un poco sucio. ¿Milady? Wow, deja algo para luego, chico. Tengo reservas ilimitadas. Volvamos al refugio. Sí, aunque todo esto es precioso. Impresionante. Digo, podría pasarme aquí fuera toda la vida siempre que estuviéramos besándonos tú y yo. ¿Solo besándonos? Entre otras cosas. Bueno, creo que moriríamos congelados entre esas otras cosas. Sí. Hola de nuevo. Dime cómo te encuentras. En la última sesión concluimos que tienes miedo de los muertos o no muertos. En esta ocasión, vamos a intentar comprender la causa de tu ansiedad. Agarra el libro y pasa las páginas. Verás diversos conjuntos de imágenes y símbolos. Dime qué imagen de cada conjunto te produce mayor ansiedad. Ah, perdón, te alarmé. Lo siento. Lo estás haciendo bien. Respira profundo. Intenta apresurarte un poco. Cuanto más utilices el instinto, más honestidad habrá en tus respuestas para que esta experiencia resulte más productiva. Thank you.
Es muy interesante. Gracias por responder con tanta diligencia. Serpientes, espantapájaros y agujas. ¡Qué combinación! Suena una noche de viernes perfecta. Oh, temo que nos quedamos sin tiempo, pero te prometo que hablaremos de nuevo muy pronto.